En vista y considerando que tenemos algunos problemas con el himno nacional, voy a ofrecerle una clase práctica. A los pueblos de América infaust, ¿a quién lo que le habla? Le habla a los americanos, o sea, nosotros, que fuimos oprimidos durante años. Y es por eso que éramos infaustos, porque sufríamos opresiones. Tres centurias un cetro oprimió. Es decir, que 300 años estuvimos bajo la subyugación española. Un cetro oprimió vendría a ser eso. El cetro es la corona, España. Más un día soberbia surgiendo. Pero un día se pudrieron todos. Le agarró la valentía, les agarró el coraje y dijeron, basta. Y el cetro rompió. Cetro, ¿se acuerdan que era la corona? O sea, rompieron el vínculo de subyugación. Nuestros padres lidiando grandiosos. Significa que nuestros padres lidiaron grandiosos. Lidiando es tipo peleando. Y grandiosos, claro. Ilustraron su gloria marcial. Gloria marcial significa que demostraron su potencial o su fuerza en la guerra. Y trozada la augusta diadema. Papa Geisela augusta diadema. Augusta significa importante. Y diadema sería la corona. Una vez que trozaron o destruyeron a la importante corona, enalzaron el gorro triunfal. Enalzaron. Levantaron el gorro triunfal, que vendría a ser el gorro del triunfo. En serio, la historia del gorro no me acuerdo, pero algo así era. Paraguayos, república o muerte. O somos libres o morimos. Era lo que básicamente quería decir en esta estrofa. Nuestro brío nos dio libertad. Brío habla de energía, bravura, valentía. Ni opresores ni siervos alientan. Donde reina unión e igualdad. Significa que supuestamente deberíamos ser todos iguales. Esas eran las dos principales banderas de los libertadores. La unión y la igualdad.